Bien, seguimos con historias de éxito en Onda Digital Televisión y ya tenemos a Claudia que nos va a contar un poquito sobre un tema de moda, un tema de vestimenta, la nueva temporada. Vamos a conversar un poquito de ella sobre este emprendimiento que ella tiene. Claudia, bienvenida a Onda Digital Televisión y a historias de éxito. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto, buenas noches. Bien, estoy aquí. Sí, justo les quería comentar un poquito de lo que tenemos. Bueno, para empezar, el nombre de mi tienda online, Fancy Nancy Store. El nombre salió justamente de un programa que vemos mucho con mi hijita, y como la tienda empezó primero como moda sostenible para pequeños, para niños, se nos ocurrió esa idea y pues la tomamos porque suena bonito. Acerca de lo que es la tienda, pues este emprendimiento surgió básicamente desde que yo salí embarazada. La idea, más que nada, porque, pues, como aprenderás en el momento de gestación, son solamente 9 meses, te compras un montón de ropa para lucir bonita, para lucir tu pancita, que se hizo cosas así, y luego le compras muchas cosas a tus pequeños, porque obviamente quieres lo mejor para tu bebé, te emocionas, al menos yo como madre primeriza, me emocioné un montón, compré un montón de ropa, y cuando te das cuenta, los bebés crecen de manera exponencial, ni siquiera a veces te dan tiempo de ponerles toda la ropa que te compraste, y la dejas completamente nueva, prácticamente nueva. A veces se la ponen una vez, hay veces en las que no se ponen la ropa. Entonces, básicamente pensando en eso, en que los peques crecen rápido, dejan todo, y pues agarras la ropa y simplemente la guardas, y pues la ropa, cuando la guardas mucho tiempo, se deteriora. Entonces, desde ahí nació la idea, ¿no? ¿Por qué no darle una segunda oportunidad a esta ropa? Que de repente otro pequeño más la luzca, que otra gestante luzca la ropa que también usaste, que la usas prácticamente 1 o 2 veces, o cosas así, ¿no? Además, sobre todo en esta época en la que nuestro sistema, en realidad, el mundo, pues necesita que nosotros, las personas, seamos mucho más amigables. Y además, vivimos pues en un mundo de consumismo. Entonces, en la tienda lo que tenemos son productos, básicamente, primero para peques, luego ahora se está extendiendo un poquito más y ya estamos abarcando lo que es moda para gestantes, moda para mujeres, para las mamás, moda para los papás. Entonces, básicamente son ropas que prácticamente están nuevas, casi no se han usado. Incluso tenemos ropa con etiqueta, de muy buenas marcas, muy bien cuidadas y pues a precios totalmente accesibles, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguien que le guste, no sé, la marca, por ejemplo, Tommy Hilfiger, va al Jockey, va a encontrar una camisa en 340, 400 soles, luego, bueno, quiero algo más barato, me voy al outlet. En los outlets, igual, los precios no varían mucho, variará pues 200 soles, y vas a querer comprarte esa camisa por un precio de 200 soles. Pero, por ejemplo, en nuestra tienda tenemos ropa de la misma marca con etiqueta y, pues, a precios muchísimo más accesibles, ¿no? Por ejemplo, tenemos marca Tommy a 60 soles de etiqueta. Marcas igual de la misma marca o de repente otra, no sé. Por ejemplo, Guess, igual, están prácticamente nuevos, están súper bien cuidados y a precios igual. 40 soles, 50 soles, y más que nada se hace porque, pues, para poder darle la oportunidad a esta ropa, ¿no? Que de repente yo ya no la uso, la puedo usar alguien más, o, no sé, pues, otra persona no la usa, yo la puedo usar, cosas así, ¿no? Para que le podamos dar una segunda oportunidad a la ropa. Básicamente por eso nace esta tienda. Perfecto, perfecto, Claudia. Nos has dado un resumen grandísimo de lo que realmente ustedes manejan. Entonces, simplemente es que no tienes una marca propia. Tú reúnes muchas marcas y les puedes dar a las personas, a los clientes, diferentes marcas que existen en el mercado, pero el punto principal, porque siempre hay un pero, es que manejas mejores precios. Claro, muchísimos mejores precios. Por ejemplo, tenemos una marca nacional que es Atina, que es de maternidad.
Tenemos un vestido para gestantes que ha sido usado una sola vez y que el precio original ha sido 140 soles, nosotros lo estamos vendiendo 50 soles, prácticamente nada. Entonces, los precios son insuperables en realidad, están bastante económicos y pues la ropa está súper bien cuidada y son buenas marcas, es buena ropa. Perfecto, entonces vamos a revisar en imágenes un poquito lo que tú tienes para que nos vayas contando realmente de qué estamos hablando, porque ya me comienzan a llegar las preguntas a través del WhatsApp de Onda Digital Televisión desde que te escucharon los televidentes a decir, tienes los mejores precios. Bueno, ahora vamos a saber un poquito de qué tratan los mejores precios también y qué marcas tú normalmente pues comercializas con la empresa o con el emprendimiento que tú manejas. Acá vemos una especie de camisa, ¿verdad? O cuéntame de qué trata, por favor. Una blusa Tommy, el estado, como digo, está entre 9 a 10 sobre 10. Claudia, es una blusa azul. Claudia, ¿me escuchas? ¿Aló? Sí, Claudia, no sé si tienes este audífonos, porque te estoy escuchando un poquito como entrecortado. Estoy con audífonos. Ah, ya, pero estás con tus audífonos inalámbricos. ¿No tienes algunos audífonos de cable de repente para poder conversar mejor? No, ya, pero... Claudia, hacemos una cosa importante. Mira, yo voy a seguir colocando ahorita tus imágenes al aire porque es importante que las personas la vean. Y desconecta los audífonos que tú tienes ahorita en este momento y hablamos por el micrófono de tu celular, que creo que se va a escuchar mejor. Mientras que vamos revisando aquí las imágenes. Esta es una chaqueta, nos está explicando Claudia. Entonces vamos a tener un resumen para la gente que recién se conecta con nosotros. Ella tiene a bien darles a ustedes las mejores marcas del mercado y a precios más cómodos incluso. Entonces, vamos a poder vestir, digamos, ¿no? Con marcas reconocidas y con precios que ella maneja muy bien. Ya estamos con Claudia, ¿no? Muy bien, Claudia, cuéntanos un poquito. Entonces, ¿esto era una especie de camisa? Eso es una blusa para mujer. ¿Ya? Es de la marca Tommy Hilfiger, si no mal lo recuerdo, es de la talla 12 para mujer. ¿Ya? Está, como les dije, prácticamente nueva y la estamos vendiendo en, si no estoy mal, 40 soles, no más. Más que nada, como te digo, mi idea principal, ¿no?, es que le podamos dar una segunda oportunidad a la ropa. Además, pues, conseguir, no sé, una blusa Tommy a 40 soles, prácticamente nueva, yo la compraría. No, no, claro, lógico, lógico. ¿Aquí qué estamos viendo? Cuéntanos. Ah, es que tenemos variedades en lo que es para peques. Ya. Ese es un disfraz de unicornio que nunca se usó. ¿Ya? Que la persona que me lo dio nunca tuvo la oportunidad de ponérselo a su peque. Ese es de marca americana, es más, lo han traído de Estados Unidos, lo compraron en un viaje y lo estamos vendiendo en 30 soles. ¿30 soles? Está bien. ¿Estás segura? ¿No te estás confundiendo en el precio? No, no me estoy confundiendo en el precio para nada. Qué bien, qué bien. Ah, muy bien. Entonces, ya estamos corroborando que los costos están bastante bajos, ¿ah? Entonces, está muy bien esto. Esta es otra especie de camiseta, ¿verdad? ¿Camisa? Es una camisa para hombre. Ya. Es Tommy también. Ajá. Y bueno, como le digo, no ha sido usada casi nada. El estado es 9 sobre 10 y la estamos vendiendo en 20 soles. Ya, yo mañana voy a hacer mi pedido de todas maneras, ¿ah? Ya, de todas maneras, anotado. Aquí también, uy, esto es para el frío, qué rico, ¿ah? Eso habría bastante, ¿no? Sí, es una casaca para bebés, no es para grandes, no es para adultos, no se emocionen. Es Tommy también, es súper rica, súper abrigadora, claro, también está en muy buen estado. Pues, en realidad, el precio original de esta casaca es un poquito cara, está como que, si no mal lo recuerdo, está como que en 500, 400 soles, nosotros la estamos vendiendo en 80. 80 soles, de 500 a 80 es soles. Es original. Bueno, vamos viendo, sí. Entonces, vamos viendo más prendas y pasándolas rápidamente, es otro saquito que vemos aquí. Y es un poco lo que tú manejas, ¿verdad? Sí. Es decir, el punto principal aquí es que las prendas que tú tienes, que son de marcas conocidas, bajan en costo terriblemente, ¿no? Sí, lo que pasa es que la idea más que nada, aparte de pues que la tienda genere sus recursos, es que podamos darle vida a la ropa, porque hay que tener en cuenta pues que esta ropa, las personas que la adquirieron ya no las
no las usan o ya no las han querido usar, o que por X motivos no pudieron usarla y la tienen ahí guardadas. Entonces, ¿por qué guardarlas? ¿Por qué no generar sus propios ingresos con la ropa? Y además, pues para que la persona que la quiera pueda lucir mejor, pueda lucir ropa de marca realmente económica. Claro. Y como le dije, todo en realidad, o bueno, casi todo es de marca y son cosas originales. Obviamente también tenemos uno que otro producto de imitación, por así decirlo, pero esos están pues muchísimo más baratos, ¿no? Claro, yo me imagino. Sí. Y bueno, y ahora vamos a aprovechar porque, bueno, tenemos las imágenes aquí que estamos viendo, pero también me he percatado que en la parte de atrás también tienes tus prendas. No hay nada mejor que poder verlas en vivo. Cuéntanos un poquito de lo que tienes atrás tuyo. Cuéntanos un poquito de repente algo en especial que nos quieras mostrar, por favor. Claro, mira, por ejemplo, aquí está el disfraz que mostraste, el Ajá, disfraz de sí, unicornio. ahí lo vemos. Ajá. Está el chaleco reversible que también mostraste, que también es todo original. Tenemos este pantaloncito para peques que es hermoso, me encanta. El Gap también está a un precio bastante accesible, si no recuerdo mal, es a 30 soles. Y pues la marca Gap aquí en Perú, en las tiendas como Salaberry, como Yogui Plaza, pues en realidad son un poquitito más caros, ¿no? Tenemos incluso otra marca que a mí me encanta, me fascina, que es Guess. Tenemos dos vestidos o tres vestidos Guess hermosos, que están prácticamente nuevos, de recién maternidad. Un polo mangos y cositas así, en verdad bien interesantes. Incluso por acá tengo este jean que es de marca Pepe Jean, que también está nuevo, prácticamente nuevo, que también lo estamos vendiendo bastante barato, bastante económico. Tenemos, por ejemplo, esta camisa de acá que también me encanta, me fascina los colores. Es una camisa pues Perry Ellis, Muy que ha bonita. sido usada una o dos veces, que está, la estamos vendiendo a 40 soles para ser Perry Ellis. Mira, qué bien, qué bien. Claudia, va, Y antes tenemos que... otra, Sí, a ver, dime. no, cuéntanos. Ahí está, la última nomás. Sí. Que tengo esta camisa que también me encantó cuando me la dieron. Es una Brooke Brothers. Ajá. Incluso mira, está con etiqueta. ¿Ya? No se usaba nunca y le estamos vendiendo a 60 soles. Bueno, y nosotros vamos a tener que hacer nuestro pedido de todas maneras el día de mañana. Claudia, antes que nos gane la hora, ¿te parece si resolvemos algunas preguntas que ya tenemos en el WhatsApp de Onda Digital Televisión? La gente quiere preguntar, quieren hacerte algunas preguntas para salir de algunas dudas que ellos tienen, ¿ok? Vamos a responderle a Flor, ella nos está preguntando de Breña. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Quería saber de qué procedencia son las prendas que tú tienes, ya que el costo es bastante cómodo y, por supuesto, siempre crea un poco de duda. Claro, yo comprendo. Lo que sucede es que estas prendas han sido compradas en sus tiendas originales, tienda Tommy's, tienda Brooke Brothers, tienda Guess, tienda Gap. La mayoría de las prendas han sido adquiridas en Estados Unidos, son personas que viajan, que se van a los outlets, que se van a los malls en Estados Unidos, compran la ropa y pues la mayoría no la usa, la ha tenido guardada. O sea, la ha puesto una que otra vez. Y bueno, al momento de ver sus cosas, y como yo estoy con esto de la tienda que está surgiendo, ok, me han dicho, ok, de repente podemos hacer negocio y hay que venderlas. Pero son originales, están totalmente limpias, como le digo, el estado está en 9 sobre 10. Incluso, bueno, debido a la coyuntura, la gente no puede venir, pues no podremos hacer un showroom para que las personas vean en físico los productos, pero lo que yo estoy ofreciendo de manera particular, que me pareció bastante innovador, y sobre todo porque yo soy compradora compulsiva, entonces, y me gusta ver lo que compro, Ya. estoy ofreciendo el servicio incluso de videollamadas para que puedan ver la Claro, ropa en buena el idea. momento, ¿no? Por ejemplo, hay personas que me dicen, ay, a ver, mándame fotos, quiero más información, quiero ver cómo está. Te mando la foto, pero nunca es lo mismo una foto que verlo en físico, que verlo realmente. Claro, Entonces, es verdad. lo más similar que puedo ofrecer es una videollamada. Muy bien, vamos a responderle a Carlos Alonso, nos está escribiendo de Surco.
Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Nos, una consulta. El tema principal sería aquí, ¿tú la ropa la compras a personas o la compras directamente a tiendas que ya están de bajada en cuanto a ropa? No. Esto de acá es, son productos de personas que han comprado en X tiendas en diferentes lugares. Ya. Que quieren, o sea, que quieren pues tener cierto ingreso por la ropa que usaron, ya no ¿qué usas. Compraron en un momento? Entonces, como a mí se me ocurrió la idea de darle una segunda oportunidad, incluso hay ropa, como dije, yo empecé con ropa de pequeños, porque yo tengo una hijita, y incluso algunos productos de mi, que yo le compré a mi hija, que no han usado, que no ha usado, los estoy poniendo a la venta. Entonces, como para que sea más accesible para las personas, para poder darles oportunidad a la ropa, los precios son realmente baratos. Perfecto, pero no, vamos a responderle no ahora es a Evelyn Castañeda, nos está escribiendo de La Victoria. Claudia, buenas noches. Quería consultarte si tú solamente tienes prendas Tommy, te escucho mencionar mucho la marca, o tienes algún otro tipo de marcas también para damas. Claro, nosotros tenemos la marca Tommy, que es la que más nos ha llegado. Tenemos productos Pepe Jeans, tenemos productos Guess, tenemos productos Mango, tenemos productos Sprit, de la marca Sprit, que también es bastante bonita, y Calvin Klein. Perfecto, muy bien. La última pregunta de la noche, a ver, porque ya tenemos varias aquí, pero vamos escogiendo por lo menos algunas que comienzan a llegar ya temprano. Vamos a saludarlo a Eduardo, también nos está escribiendo de Breña, y nos está consultando si la forma en que tú entregas las prendas, si hay delivery, hay que recogerlas en algún momento, y cuáles son los protocolos de biosanidad que estás teniendo. Ah, claro. Lo que es en lo que es la entrega del producto, yo estoy manejando dos cosas. Uno es el delivery. Yo he puesto una tarifa plana de 10 soles por delivery, que en realidad también es bastante económico, porque si la ropa va, pues no sé, de donde estoy yo, que es San Isidro, a Magdalena va a costar 10 soles, si va, no sé, a Villa El Salvador, el costo es el mismo, 10 soles, no varía, es algo fijo, que está incluso dentro de la página web, porque también tenemos una página web, por cualquier producto que gusten, ¿no? Independiente de la cantidad de productos que compras. Si quieres compras uno, si quieres compras dos, tres, el delivery es fijo. Como comprenderán, no podemos hacer delivery gratis porque hay prendas que realmente están bastante económicas, entonces no saldría como que muy a cuenta. Pero lo que sí estamos manejando es el delivery gratis por compras mayores a 100 soles. Si compras mayor a 100 soles, tenemos nuestro propio delivery, el delivery llega, cuesta 10 soles, tiene todas las medidas de higiene, ¿no? La distancia, la desinfección de las envolturas con alcohol, el uso de mascarilla de nuestro delivery y todas las cosas. La otra opción que también ponemos, porque también me han solicitado, es el recojo en el local donde estoy, que en realidad es mi casa. Entonces, igual, las medidas son las mismas. Mascarilla, distancia de mínimo 2 metros, el alcohol sobre el producto, poner el producto en un banquito y cosas así, ¿no? Y en verdad yo tengo muchísimo cuidado con eso, porque aparte de pues, poner esta tienda que es algo bien bonita, es como un bebé que estamos viendo crecer, yo soy médico, entonces créeme que tengo todos esos cuidados. Qué bueno, muy bien Claudia. Números telefónicos, ¿cómo te puede ubicar las personas directamente? ¿Algún redes sociales? ¿De qué horario de atención estás teniendo, por favor? Claro, en realidad nuestro horario de atención es prácticamente todo el día, salvo en la noche, pues no a partir de las 12 de la noche, que ya no contesto mucho el teléfono. Mi teléfono es el 992-767582, ahí es donde se pueden comunicar para hacer, escribirme el WhatsApp o llamarme, las preguntas que sea. En lo que es redes sociales, tenemos la página web como Fancy Nancy Store 27, En Instagram tiene igual el mismo nombre, Fancy Nancy Store 27, y también tenemos nuestra página web, que es www.fancynancystore27.com. Muy bien, vamos a responder dos preguntas más que me parecen interesantes, Claudia, antes de despedirnos. Primero nos preguntan si el momento que tú recibes la ropa, le haces algún tipo de lavado, algún tipo de, digamos, de desinfección por el tema que estamos teniendo, ¿no? Y segundo, me preguntan también,
¿Qué marcas de ropa de bebé o ropa para niñitos tienes, ya que lo has presentado anteriormente? Claro. A ver, primero que nada, en lo que es ropa para pequeños, también tenemos la marca Tommy, tenemos la marca Guess, tenemos marcas nacionales como Jam, si no estoy mal. Tenemos básicamente sus productos y tenemos bastantes productos nacionales también. Súper bonitos, en verdad. La ropa es bien bonita. Y sí, hay una medida de desinfección. Como no es lo adecuado en realidad lavar la ropa, lo que hacemos es la desinfección por el calor. Hay que tener en cuenta que el COVID es un virus que no resiste el calor y en general la mayoría de bacterias y virus resisten el calor. Entonces, hay una desinfección con lo que es calor, básicamente con la plancha a vapor y la plancha normal, ¿no? Y obviamente también se desinfecta con alcohol y se deja orear, no es que recibo la ropa ahorita y la vendo en 10 minutos, no, en eso sí, todo tiene su proceso, por lo menos 48 horas. Perfecto. En tu fanpage tenemos todos los modelos, tenemos todas las imágenes, ¿verdad? Bueno, en el fanpage por ahora está lo de Peques, justo ¿Ya? ahora vamos a actualizar la página web para subir la ropa Sí, sería de interesante. adultos. Claro. Sí, lo que pasa es que como es tanta ropa y es tanto trabajo que no nos alcanza el tiempo, ¿no? No, yo me imagino, Pero claro. sí, ya ahora mismo vamos a subir la ropa para adultos porque de verdad que está bien bonita, los precios son súper accesibles y nada, para que lo disfruten, ¿no? Perfecto, ¿no? Sobre todo los costos están muy bien, la verdad, prácticamente regalado. Prácticamente ahorita estamos haciendo una entrevista de Navidad, porque la verdad, los costos que tú manejas me han dejado sorprendidos. Ahora mañana estamos comunicándonos de todas maneras y por supuesto la gente que llame del canal tiene que ver su descuento de todas maneras, ¿sabes? Porque ya saben que Claudia les va a atender personalmente y con el cariño respectivo, Claudia. Y no solo eso, sino que para hacernos un poco de cherry, estamos con 20% de descuento sobre los precios bases. Es decir, por ejemplo, yo quiero un vestido que de niño que cuesta 30 soles, le aplicamos el 20% de descuento y vamos a tenerlo 24 soles, ¿no? Que, o sea, que en realidad estamos solamente porque es el mes de la primavera. Perfecto, Claudia. Quiero agradecerte por tu tiempo, por estar con nosotros, por confiar en Onda Digital Televisión y Historias de Éxito. Y por supuesto que pases una muy buena noche. Palabras finales, por favor, de despedida. Nada, que agradecerles por esta entrevista. Me emociona mucho, la verdad. Y invitarlos a que entren a la página, que entren a nuestras redes sociales, a que pregunten. Nosotros gustosos de responder todas las preguntas, la información que necesiten. Y como les dije, si quieren corroborar el producto, lo podemos hacer, podemos coordinar videollamadas y ven el producto en tiempo real, ¿no? Que es lo que a mí me gustaría que hagan conmigo como comprador, como cliente. Perfecto, está muy bien lo que tú indicas. Es muy importante atender bien al cliente. Gracias, Claudia, nuevamente por estar con nosotros. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Estamos en contacto de todas maneras, como siempre, para ver nuevos diseños que pueden llegar, nueva ropa importante, ¿eh? Nos vamos a una pausa y regresamos con Claro, más. no.